Hello attendees, this is a lost children's announcement. Please keep your eyes on your children during the match at all times. Doy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas, tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. En imponente monumental, todo un reflejo del poderoso equipo que acoge River Plate. Venga, la acción continúa de nuevo. Venga, una pregunta rápida. ¿Quién será la figura clave? Bueno, ese fenómeno del gol que es Luis Suárez. Agresivo, permanentemente enchufado al partido, siempre dándole problemas al rival. Gran goleador, delantero moderno, porque a veces juega unos metros por detrás, pero le vemos más como delantero centro, como nueve puro. ¡Prueba el disparo! ¡Alejado! Hombre, delante de la portería, no marcar es un fallo importante, ¿eh? Pone paz y después gloria. ¡De la Cruz! Intenta colarla. Y la manda lejos con ganas. Pasa en profundidad a Falcao. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. ¡Buena anticipación! Estupendo corte. El River Plate logra conectar sus pases. Consigue conectar el pase. Concedieron saque de esquina. El Paris Saint-Germain se lanza al contraataque. Esto es lo que suele pasar. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Interesante. El Paris Saint-Germain se adelanta en el marcador. El disparo ha sido sensacional. ¿Con qué naturalidad le ha pegado? Anda, que no he criticado yo veces a los porteros, pero cada vez lo respeto más. Es tremendo cómo se mueve la pelota hoy en día. Y aquí tenemos otra muestra más.
Se estrena el electrónico muy pronto. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces acude al rescate de su equipo. ¡Un gran intento! Ha puesto a prueba al portero. Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Decide sacarlo en corto. ¡El disparo! ¡Un poco desviado! Ha sido un buen intento, ¿eh? Pero no hace falta ser mentalista para saber lo que estará pensando. Tenía que haber ido a puerta, al menos. ¡Consigue salir! ¡Bien medido! ¡Ha visto la carrera! Buen corte, ha conseguido pararlo en seco. Mete el... pareció falta y el árbitro la señala. Una tarjeta amarilla para quejarse al árbitro además. Me parece que esa es la forma que tiene el árbitro de decirle que se acabaron las advertencias. Sido un gran intento y con esto llegamos al final de la primera mitad. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Parecen algo negados de cara al gol, pero están jugando bien, ¿eh? Tampoco han tenido mucha suerte y por eso van por detrás del marcador. Estoy seguro de que aún podrán remontar. And please welcome our lads to the field. Substitution for River Plate. Number 17. Y el balón vuelve a rodar. El River Plate no debe rasgarse las vestiduras, ¿eh? Porque aún quedan 45 minutos. Pero ojo, sabe de sobra una cosa. Necesita reaccionar. Reaccionar, esa es la palabra. Cuanto antes, además, ¿eh? Para encarrilar las cosas. Y la recibe de buena gana. Se coloca para tirar. Demasiado lejos. Bueno, aquí le han sacado los colores a la defensa completamente, ¿eh? No ha sabido responder a su calidad individual. El largo hacia adelante. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Un pase más. El golpe al balón. Otra oportunidad. Buena oportunidad. Pésima finalización. Pocos jugadores saben reaccionar en este tipo de jugadas, ¿eh? Es un ejemplo de manual de por qué siempre hay que perseguir el balón si está dentro del área. Siempre. La pone arriba rápidamente. Ese balón no va a llegar a su destino. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Falcao. Lástima, parece que no ha logrado salvar el fuera de juego. El River Plate lo ha hecho muy bien. No es plan de ponerse a valorar otras opciones, como si la cosa no fuera con ellos. Sí, no tienen más remedio. Ahí van los cambios que estábamos esperando. Pues esta vez no te la llevas. Así tenía que ser. Menuda birria de pase. Recibe el balón. ¡Ahí va el disparo!
Vaya, casi saca petróleo de ese fallo. Pese al buen inicio de la jugada. Ese balón no va a llegar a su destino. Álvaro García. Pase en profundidad a falta. Bueno, ¿qué opinas de este gol, Julio? Evidentemente la defensa se la ha puesto fácil, ¿eh? No sé si será un problema de concentración o de comunicación, la verdad. Pero bueno, van a tener que mejorarlo rápidamente. Entramos en el tramo final del partido con el marcador de nuevo igualado. Un buen pase y podría colarse. ¡Vuela el centro! Aquí está el pitido final. El partido concluye. Tenemos un empate en el marcador. Los técnicos deben estar contentos. Sus sistemas han funcionado. Y Julio, ¿qué piensas de este encuentro? No han estado a un gran nivel en un partido que teóricamente no debería haber supuesto ningún problema para ellos. Han estado tan parejos que a veces, la verdad, a veces no sabía cuál era el equipo grande y cuál el pequeño. Y quiero dar las gracias a Maldini, con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal. Bueno, mil gracias, Carlos.